Falleció el rey de España Alfonso XII sin un heredero varón. Dejaba dos hijas y a su esposa María Cristina de Habsburgo, embarazada de su tercer hijo. Al morir el monarca, se originó un problema. Correspondía proclamar reina a la princesa de Asturias, María de las Mercedes, que era la primogénita del matrimonio. Pero si después la reina tenía un hijo varón, María de las Mercedes tendría que ser destituida del trono. Por lo tanto, antes de dar ningún paso, se decidió esperar al alumbramiento de la reina viuda María Cristina, la cual fue reconocida como reina regente. El hijo póstumo de Alfonso XII nació unos meses después, el 17 de mayo de 1886, en el Palacio Real de Madrid, y para alivio de todos, fue un varón, recibido con gran alegría, tanto por la corte y los políticos, como por el pueblo español, ya que este nacimiento garantizaba la sucesión de la monarquía. Al recién nacido le impusieron los nombres de Alfonso, León, Fernando, María Isidro, Pascua, Antonio de Borbón y de Habsburgo. Fue un caso único en la historia, pues en el mismo momento de su nacimiento fue proclamado rey de España bajo la regencia de su madre María Cristina hasta que el infante llegara a su mayoría de edad. Con un año, su madre lo llevó a la apertura solemne de las Cortes, y con dos ya se sentaba en el trono junto a ella. Al cumplir los 7 años, se le asignó una pensión propia y pasó a ser educado por varones. De mano de catedráticos y militares, recibió la mejor educación. Estudió idiomas, física, química y derecho constitucional. Practicaba la equitación, esgrima, tenis y natación. Se sentía atraído por la historia militar, aunque también por la instrucción castrense o los ejercicios bélicos. El 17 de mayo de 1902 cumplió el rey 17 años de edad y fue declarado mayor de edad ese mismo día, prestando juramento ante las Cortes, pasando a hacerse cargo del poder, terminando así la regencia de su madre. Fue entonces cuando inició un recorrido por toda España y parte de Europa. Precisamente en París, sufrió su primer atentado de bomba contra su carruaje, del que salió ileso, y diciendo en francés: "Tranquilos, solo ha sido un petardo. Ya veis, estos son gajes del oficio". Entonces la gente aplaudió y él prosiguió su camino. Aquí nació su fama del rey valiente. Pero este atentado puso en alerta a todos para que se asegurara la sucesión al trono cuanto antes. El rey debía casarse. Su madre, de carácter conservador, prefería una princesa alemana o austriaca, pero él se había enamorado de una joven extraordinariamente bonita, la princesa Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la gran reina Victoria, a quien llamaban familiarmente Ena y a quien había conocido durante su visita a Londres en 1905. La reina madre María Cristina no vio con buenos ojos a su futura nuera, porque consideraba que no tenía suficiente rango para el rey de España. Aparte de ser advertidos de que la princesa podría ser portadora del gen de la hemofilia y transmitirlo a sus hijos varones. Pero Alfonso estaba decidido y se negó a aceptar que la elegida por él pudiera tener algún defecto. La boda se celebró el 31 de mayo de 1906 en la iglesia de San Jerónimo del Real, en Madrid. Alfonso tenía 20 años y Victoria Eugenia, quien se había tenido que convertir al catolicismo, tenía 18. Como se sabe, fue una boda teñida de sangre, pues tras la ceremonia, el anarquista Mateo Morral les tiró una bomba camuflada en un ramo de flores desde lo alto de un edificio, cuando el carruaje nupcial pasaba por la calle Mayor. Los recién casados salieron ilesos, pero a su alrededor todo era muerte y desolación. Parece que la pareja se repuso pronto de esta estremecedora estampa, pero la desgracia no tardaría en aparecer en sus vidas. De los 6 hijos que tuvo el matrimonio, 4 varones y 2 mujeres, solo 3 estaban completamente sanos: Beatriz, María Cristina y Juan. 2 de ellos, Alfonso y Gonzalo, heredaron la hemofilia. Jaime, el segundo, que había nacido sano, había quedado sordomudo desde temprana edad tras una operación de oídos. Un panorama familiar bastante desolador
que afectaría gravemente a la felicidad del matrimonio. Alfonso iniciaría un distanciamiento cada vez más evidente con su esposa, a la que culpaba de la mala salud de sus hijos. Empezó a rodearse de amantes, aunque solo una de ellas fue bastante estable, la actriz Carmen Ruiz Moragas, quien le dio dos hijos sanos, María Teresa y Leandro Alfonso, quien en 2004 fue reconocido legalmente como hijo de Alfonso XIII, siendo el primer hijo ilegítimo de la dinastía en llevar el apellido Borbón. Carmen Ruiz Moragas falleció con 38 años de cáncer. Sus hijos pasaron a vivir con una tía materna, mantenidos con fondos del rey. Su esposa Victoria Eugenia trató de llevar siempre estas humillaciones lo mejor que pudo. Este le regalaba joyas de gran valor, con cada infidelidad. Aparte, se dice también que Alfonso XIII era bastante aficionado al cine erótico. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y duró hasta 1918. Alfonso XIII mantuvo la neutralidad de España, mientras que la madre del monarca, María Cristina de Habsburgo-Lorena, de origen austriaco, era partidaria del bando de las potencias centrales. Su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, de origen británico, fue partidaria del bando aliado. El rey al mismo tiempo llevó a cabo una gran labor humanitaria en favor de los prisioneros de guerra pertenecientes a los países beligerantes. En marzo de 1919 se implantó en España la jornada laboral de 8 horas. Antes podían llegar hasta las 16 horas al día. Los primeros años del reinado de Alfonso XIII habían sido muy inestables. Por ejemplo, con la Semana Trágica de Barcelona, la huelga general de 1917 y en 1921, o el desastre de Anual, donde las tropas españolas fueron barridas completamente por los rebeldes marroquíes. El pueblo hacía responsable al rey de la situación del país y de todas las derrotas militares. En este contexto de crisis política y social, Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 y estableció una dictadura apoyada y permitida por el mismo monarca. Alfonso XIII continuaba reinando, pero gobernaba el dictador. Para algunos, una de las razones que explican el golpe sería que este sirvió de instrumento para evitar que los resultados del expediente Picasso saliesen a la luz en una investigación parlamentaria que estaba realizándose y que podría haber dejado al monarca en una posición comprometida. Pero la oposición creciente que generó el dictador, especialmente extendida entre estudiantes, intelectuales y el cuerpo de artillería, que se oponía a la reforma que pretendía el dictador de su sistema de ascensos, hicieron que Alfonso XIII apartase a Miguel Primo de Rivera del gobierno el 29 de enero de 1930, acabándose así la dictadura. Tras la caída del dictador, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas. Ese año, los partidos republicanos se unieron frente a la monarquía con la firma del Pacto de San Sebastián para establecer una república parlamentaria. El domingo 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales. Solo votaban los varones a partir de los 25 años de edad. El triunfo fue para los republicanos. Al día siguiente, las multitudes invadieron las calles de las ciudades, vitoreando a la República. El 14 de abril, el Comité Revolucionario proclamó la Segunda República en España, la que se convirtió en el nuevo gobierno provisional. El rey, junto a su familia, tuvo que abandonar el país ese mismo día con el fin de evitar una guerra civil. Renunciaba a la jefatura del Estado, pero sin una abdicación formal. El matrimonio real optó por separarse definitivamente. Mientras la reina Victoria Eugenia se instalaba en Londres y luego en Lausana, el lugar elegido por Alfonso XIII fue Roma. Allí mantendría contactos con Mussolini y durante la Guerra Civil Española apoyaría a los sublevados franquistas, aunque luego en la posguerra, al no restaurarse la monarquía, el rey declaró: «Elegí a Franco cuando no era nadie. Él me ha traicionado y engañado a cada paso». Nunca se reconcilió con el dictador.
En junio de 1933 recayó la sucesión de la corona española en su hijo menor, don Juan de Borbón, tras las renuncias de sus dos hermanos mayores, don Alfonso y don Jaime. Apenas había transcurrido un mes de la abdicación de Alfonso XIII cuando el soberano falleció víctima de una angina de pecho, el 28 de febrero de 1941, en el Gran Hotel de Roma. Su hijo, el mismo don Juan de Borbón, recuerda así aquel acontecimiento histórico. Por circunstancias especiales de todos conocidas, recayó sobre mí el depósito sagrado y el rey Alfonso XIII, el 15 de enero de 1941, en su manifiesto de abdicación, decía: «Ofrezco a mi patria la renuncia de mis derechos para que por ley histórica de sucesión a la corona quede automáticamente designado, sin discusión posible en cuanto a legitimidad, mi hijo el príncipe don Juan, que encarna en su persona la institución monárquica y que será, el día de mañana, cuando España lo juzgue oportuno, el rey de todos los españoles». En enero de 1980, don Juan de Borbón trajo los restos mortales de su padre, desde Roma, al monasterio del Escorial. Pero don Juan, conde de Barcelona, nunca sería coronado rey, renunciando a sus derechos al trono en 1977 a favor de su hijo Juan Carlos, que había sido nombrado rey en 1975 a la muerte del general Franco, en virtud de la ley de sucesión de la jefatura del Estado de 1947, volviéndose a recuperar la legitimidad dinástica de la monarquía histórica.